Sures. ¿Cuántos sures caben en un cuerpo? El sur incrustado en mi pecho era rico, valiente y próspero. Un territorio que nunca fue colonizado. Era tierra que escupía maderas nobles, bambúes, arroces, orquídeas, mangos y otras cosechas a borbotones. El sur de los ríos copiosos y de los mares azules. Años más tarde, unas lentillas prestadas por el norte clavaron otro sur en mis pupilas. Y era tan diferente que, cuando bajé la mirada, vi salir de mi torso escombros y broza. Arrozales convertidos en fábricas, montes alopécicos, un arco iris amorfo del queroseno sembrado sobre asfalto. Aviones cargados de sueños que lloraban los pasajeros mientras miraban sus visados, cegados por lágrimas que inundaban sus hogares y que nunca llegaron a los mares azules. Beneficiarios de ayuda, una geografía con toda la grandeza de su historia reducida a una partida presupuestaria. Euro arriba, euro abajo, un proyecto de cooperación internacional para el desarrollo. Ahora saco de mis costillas un sur latiente y aquí lo tengo, exhibido con descaro y con orgullo, deslizando sobre mi garganta sin pelos ni filtros. Hace de mi lengua un trampolín para penetraros hasta el último poro abierto, porque busca hospedarse brevemente en vuestro recuerdo. Bueno, pues, ¿sí? Hola, sí, se me escucha. Bueno, gracias. Buenos días. Continuamos ya después del café, ¿no? Los preliminares también de carácter institucional, que también son necesarios, que las instituciones estén aquí presentes con nosotros, que hablen, que conozcan lo que se está haciendo y que nos abracen también, ¿no? Y compartan un ratito, siquiera pequeño, con nosotros. Yo también, bueno, reitero las gracias también a todas las personas que habéis trabajado, más que nunca, en el Encuentro de Cultura y Ciudadanía, proveedores, compañeros de la subdirección, amigos que tenéis aquí y amigas que estáis aquí a mi lado también. Gracias por vuestro trabajo y compromiso. Creo que es un proyecto interesante, muy interesante para el Ministerio. Hemos aprendido mucho ahí y os lo agradezco también en mi nombre y en nombre de todo el Ministerio. Muchas gracias. Un par de excusas también por cierta incomodidad del propio espacio, ¿no? El polvo, los baños, también que han tenido necesariamente que ser portátiles. Venimos a un edificio que está en construcción, las obras han retrasado un poquito, por lo tanto, carecemos de algunos servicios básicos que, insisto, nos generan ciertas pequeñas incomodidades. Rogamos que las excuséis. Y bueno, estamos aquí en esta octava edición ya de Cultura y Ciudadanía. ¿Quién lo iba a decir? Los que nos seguís durante todos estos años, desde 2015, sabéis que nos gusta, entre otras cosas, ¿no? Trabajar también cierta noción de bordes, ¿no? de esos ámbitos y colectivos que trabajan la sociedad y la cultura desde espacios menos visibles. ¿Y por qué? Porque creemos que, en primer lugar, que es un ejercicio de justicia social y poética también, y cultural, y porque estamos convencidos que es en esos bordes, en esos márgenes, donde muchas veces sucede lo más interesante, ¿no? Ahora, en el presente, pero también tener la capacidad de intuir lo que va a venir, ¿no? Y creo que ese es un ejercicio muy bonito que debemos hacer desde la gestión cultural, en este caso pública, de los ministerios, ¿no? Poner en valor lo que ya está emergiendo, y darle espacio, ¿no? Y ese es un espíritu expreso, ¿no? Explícito que nos gusta cultivar en Cultura y Ciudadanía. En la presentación del programa de mano, que también es un ejercicio colectivo increíble, ¿no? De montarlo en tan poquito tiempo, tengo que agradecer también el esfuerzo, ¿no? De todos los contenidos que nos habéis aportado para poder hacerlo así. En la presentación os decía que, bueno, en esta edición particularmente, desde el Ministerio, yo personalmente y mi equipo, nos hemos sentido especialmente desnudos, desvalidos, con una inseguridad altísima, grandísima, porque creo que trabajamos con un material altamente sensible en esta edición. Y nos ha resultado muy difícil encontrar, ¿no? el lugar, la ubicación exacta, ¿no? Desde donde expresar nuestra voz, que al final ha sido dar la voz a los otros más que nunca, ¿no?
nos gusta acompañar el proceso, tomar algunas decisiones, pero en esta ocasión no ha habido más remedio que dar bastantes pasos hacia atrás, ¿no? Porque la temática, las personas con las que trabajábamos, los proyectos, así lo requerían. Pero sí que había algunas cosas claras desde el principio para nosotros, ¿no? Y ya en las primeras reuniones se pusieron de manifiesto. La primera de ellas era que teníamos que nombrar, dar nombre a algunas realidades, ¿no? Algunos aspectos de la realidad que tenemos ahí fuera, porque, bueno, nombrar, como bien dice muy acertadamente Isabel Stengers, no es tanto querer definir la verdad, sino poner nombre para, a partir de ese nombramiento, hacernos sentir y pensar. No tanto buscar la verdad como interpelarnos, ¿no? Para que pensemos y reflexionemos sobre la realidad que vivimos. Y ese ejercicio de nombrar lo hemos trasladado a un ensayo muy bonito, que ha sido coral, muy coral, colectivo, nada dogmático, ha sido el glosario, lo podéis, ¿no?, disfrutar y leer en el programa que tenéis en vuestras manos. Y ahí, bueno, pues de una forma, insisto, no dogmática, entre el academicismo, cierto academicismo y visiones más poéticas, subjetivas, artísticas, oníricas, hemos intentado, ¿no?, plantearos un ejercicio más que de definición y de acotamiento, de reflexión, de imaginación en torno a esas realidades, ¿no?, para seguir pensando en torno a ellas. Fundamental era visibilizar también, visibilizar lo que estáis haciendo, fundamentalmente. Desde el Ministerio también, o desde el programa que dirijo, creo que las instituciones a veces no tienen tanto que hacer un ejercicio de programar y proponer, sino de alimentar, articular lo que ya existe, hacerlo crecer. Y esa es una vocación importantísima del programa de Cultura y Ciudadanía y su hermano gemelo Ruralidades. Y pensamos que había que visibilizar, ¿no?, en ese acto de justicia también que mencionaba al principio Diana. Y bueno, visibilizamos los proyectos y también vamos a seguir haciéndolo a través de la herramienta virtual, ¿no?, que presentaremos el viernes, que será una herramienta en proceso, en crecimiento para los próximos años, ¿no? Y es una herramienta de conexiones, de investigación, de enunciación de lo que hay, de multiplicación también de colaboraciones. Es un trabajo ya habitual en Cultura y Ciudadanía, poder cartografiar todo lo que está sucediendo a nivel estatal y también internacional. Y es muy útil, es una herramienta muy útil para todos los agentes, así nos lo reconocen. Y, bueno, en ese día de visibilizar, ya lo he dicho, articular, ¿no? Articular lo que ya existe, por favor, articulemos, ¿no? Pongamos en contacto, colaboremos, trabajemos en red. Si no trabajamos en red, hoy en día, pues, en fin, no somos, ¿no? No tenemos capacidad también de multiplicar o amplificar nuestras propuestas. Y bueno, yo dentro de esta muy breve introducción de 5 minutos, para que entendierais también, ¿no?, el punto de partida, sobre todo el punto de partida y la posición que adoptamos, ¿no?, en estos procesos de trabajo que duran meses, donde, pues bueno, también nos parecía fundamental contar con un equipo de personas acorde a los tiempos y a los temas que humildemente queríamos plantear, ¿no? Y para ello, pues, contamos con varias personas que tengo aquí a mi derecha. En primer lugar, empiezo por Paloma. Paloma Chen es escritora, poeta, periodista y gestora cultural de origen chino. Colabora con plataformas como la transnacional Migrant Platform Europe o Tusanaje, con la que ha coordinado ya varias ediciones del Encuentro de la Diáspora China en Matadero-Madrid. Ha ganado el Premio Nacional de Poesía Viva, ya lo comentó antes Adriana. Y a mí me parece muy importante el tener la voz de una persona relativamente joven también como Paloma, ya de segunda generación, ¿no?, de migrantes de origen chino. Relativamente. Bueno, pues siempre podemos hacer ejercicio de poner personas más jóvenes aún, que ya nos gustaría. Y creo que es muy importante su testimonio y su presencia en el comité, representando a esa segunda generación que, en cierta forma, ¿no?, se ha liberado también de ciertas, ¿no?, de ciertos servidumbres a los orígenes, y sin olvidar esos orígenes es capaz también, desde lo contemporáneo y desde otras culturas, generar una voz propia, muy específica, ¿no? Y ese es el elemento diferencial que creo que nos ha aportado Paloma, aparte de su inteligencia y, ¿no?, y su mente tan, tan racional, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, ahí está Paloma. Tenemos también a Elvira Diangani, que muchos ya conoceréis. Ella es la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Ha trabajado también en espacios internacionales que tenéis en el programa. Ha sido curadora de las Bienales de Arte Contemporáneo, en la Tate Modern también de Londres.
Y bueno, ella creo que hace dos cruces muy interesantes, ¿no? Entre lo local y lo internacional, y también entre lo artístico y la voluntad de trascender, ¿no? De conectar con lo social. Y creo que, bueno, pues su presencia aquí era fundamental, necesaria, gracias a, también a Adriana, ¿no? Que la convenció para colaborar con nosotros. Y ella, pues bueno, creo que simbólicamente tiene hoy en día, aunque ella quizá no lo quiera reconocer, un papel muy importante para visibilizar, ¿no? La presencia de mujeres como ella en grandes instituciones, centros culturales como es el MAGUA, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Elvira, por estar aquí también estos dos días. Tenemos también a Iki Yos Piña, Narváez Funes. Ella es, bueno, se define como cimarrona, fugitiva, caribeña, caribeñix, escritora, performer, curadora, curandera, en fin, un sinfín de cosas, ¿no? Que me encanta, ¿no? Que te presentas así, Iki. Es investigadora de archivos anticoloniales, disidencias sexuales, forma parte del colectivo EYU, de la cooperativa Periferias Cimarronas en Barcelona y de grupos de pensamiento experimental, ¿no? In the Wake. Y su obra ya forma parte incluso de centros, ¿no? De reconocido peso y prestigio institucional, como es el Museo Reina Sofía, ¿no? Incluso en el último tramo de la colección ya podemos encontrar piezas del colectivo EYU, ¿eh? Nada más entrar en ese momento, en ese rato de la colección de Reina Sofía, ¿no? Yo creo que esa perspectiva, ¿no? Ese testimonio desde la experiencia y la investigación artística, de otras formas o de múltiples formas de estar y de sentir, ¿eh? Y de crear, más allá de cualquier normatividad, creo que son posibles, deseables, y nos ayudan también a entendernos a nosotros mejor, ¿eh? Como seres también híbridos, atravesados por muchas dimensiones, y creo que Iki representa muy bien esa, ¿no? Ese deseo, ¿no? de convivencia también de muchas posibles identidades. Tenemos también a Miguel Ángel Vargas, él es investigador artista que combina el flamenco, el teatro y la historia romaní. Ha colaborado también con diversas instituciones internacionales, entre ellas el Seminario de Estudios Críticos Romaníes de la Universidad Centroeuropea de Budapest. Actualmente colabora aquí con el ICAS, con el Instituto de Cultura de Sevilla, y es miembro de la Barbalife Academy, si lo he dicho bien, del Instituto Europeo de Cultura Gitana. Yo creo que Miguel Ángel, sobre todo, nos aporta una mirada contemporánea crítica que trasciende los estereotipos asociados tradicionalmente a la cultura gitana, con una voluntad, sobre todo, de integrarla en las corrientes del pensamiento contemporáneo. Y a mí ese me parece un ejercicio súper interesante. Es decir, integrar el pensamiento, la cultura, las epistemologías gitanas romaníes en el pensamiento global del mundo contemporáneo. Creo que esa es la discusión clave que creo que vamos a tener también después esta tarde con los compañeros del Instituto de Cultura y algunas personas más, ¿no? Y por último tenemos a Sofía Coca Gamito, muchos la conoceréis aquí en Sevilla, porque forma parte del colectivo CEMOS 98, y aquellos que no lo conozcáis, bueno, es una cooperativa dedicada a la producción y la investigación cultural que centra su interés en el desarrollo de procesos de mediación para el cambio social, con una especial importancia con su integración con las prácticas y los procesos educativos. Entre ellos, por ejemplo, forman parte de la coordinación del proyecto Planea, ¿no? Que es una red de arte y escuela. Yo creo que CEMOS es uno de los proyectos que desde los orígenes de Cultura y Ciudadanía ha formado parte, ¿no? De ese imaginario de trabajo, ¿no? de ese conocimiento, ¿no? Que ha nutrido el programa. Y creo que, bueno, nunca había formado parte del comité de trabajo y estando en Sevilla, aunque ellos específicamente no se dediquen al trabajo con minorías, que también pueden hacerlo. Creo que el venir a Sevilla nos obligaba a contar con su colaboración. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, creo que he absorbido 10 minutos, pero creo que era necesario poner en valor también vuestro trabajo y el porqué, ¿no? El porqué y el cómo hemos trabajado con vosotras y vosotros. Y yo, sin más, os voy a dar la palabra. Bueno, y por finalmente tenemos a Adriana, que ha estado esta mañana, ya la conocéis, mi directora general de Industrias Culturales, Cooperación y Propiedad Intelectual, o Propiedad Intelectual y Cooperación, que queremos que acompañe, las acompañe a ellas y a ellos, también para aportar, creo que es muy importante, esa reflexión desde la responsabilidad pública que ella tiene y cómo las políticas, ¿no? sociales y culturales han de acoger, ¿no? esta diversidad que hoy aquí, estos días aquí, queremos representar.
Y bueno, vamos a articular el debate en torno a tres preguntas. Y yo, la primera sería cómo valoráis procesos, ¿no? Como este que tenemos entre manos, el trabajo de estos meses, estos días aquí, vuestra participación en él. Hemos avanzado, ¿no?, en estos últimos años la visibilidad, ¿no?, en la agenda y los ecosistemas culturales de este tipo de prácticas. ¿Existe una voluntad franca verdadera o nos quedamos siempre, ¿no?, en esa franja, en esa barrera de los gestos aislados, ¿no? Creo que en 5 minutos quiero que cada uno de vosotros y vosotras, ¿no?, compartáis esa reflexión, ¿no?, de cómo valoráis todo este proceso. ¿Por quién empezamos? ¿Voluntario o voluntaria? Como ya me has nombrado portavoz de muchas cosas, muchas veces sin quererlo pensaba ahora, no sé, esto es un poco rayo, ¿no? ¿Me oís bien? Es que oigo el glitch. Bueno, como decía antes, creo que hay una cosa importante que de hecho nos recordaba Silvia Albert, ¿no?, en su pieza, ¿no?, que no necesariamente tenemos que ser representantes de nada, ¿no? Es decir, por supuesto, llevamos una carga emocional, identitaria, ¿no?, de memoria, de comunidad, que están de un lado como de otro, ¿no?, y que creo que eso es una parte muy importante de lo que contribuimos. Y si recuerdo bien, una de las primeras cosas que compartimos fue ese deseo de no crear dialécticas de nosotros y los otros, ¿no? Las minorías y la mayoría, ¿no? Entonces yo creo que quizás, teniendo en cuenta de que no solamente han sido como unos 4 momentos y muchos intercambios con Chian, con Rafael, con vosotros, a toda la gente, ¿no? Le doy, están aquí esta gente por aquí, que nos han apoyado en estas conversaciones, ¿no?, transversales que hemos ido teniendo. Daros las gracias por también haberos puesto en ese lugar de vulnerabilidad que supone ejercitar vuestra blanquitud, ¿no? Que diría, por ejemplo, en el caso de Fernando Godoy Vigo, que lo escribe para el glosario, ¿no? Para mí una de las cosas más importantes fue también esa aceptación de un glosario en común que nos sirviese para entendernos a todas y todes en este contexto en el que todavía siguen existiendo muchísimos límites a la enunciación, ¿no? Yo creo que si hay algo que ha sido bello en el proceso de trabajo en común ha sido poner esos límites sobre la mesa y trabajar, digamos, para crear propuestas, que las disfrutaréis a partir de ahora, ¿no?, que son, de un lado, rompen, ¿no?, con esas dinámicas que a lo mejor, ¿no?, de invisibilización, o rompen con esas dinámicas de gestación que te reducen a un espacio concreto, a unas ideas concretas, a una mirada concreta que tú solo puedes simbolizar, a dotarte, como diría Glissant, de la opacidad, ¿no?, que te permite ser quien tú quieras, ¿no? Glissant decía que a nadie se le puede imponer una identidad que ella o él no haya escogido, o ellas, no haya escogido por sí misma, ¿no? Si nos ponemos en ese lado de libertad, yo creo que el gesto que hace hoy, ¿no?, esta 8ª edición de Cultura y Ciudadanía es un gesto de apertura a que esos recorridos, ¿no?, que nos hacen sentirnos frágiles de un lado y de otro se atenúen, ¿no?, de manera que no haya una necesidad de proclamar la necesidad de un espacio para unas culturas emergentes o para unas culturas de la diferencia que surgen, ¿no? Yo creo que hace muchos años, muchas décadas, que España cambió y que nosotros que estamos aquí todas representamos ese cambio. Y nosotros tuvimos una conversación muy interesante, ¿no?, cuando íbamos, perdón que coja 2 segundos más, cuando íbamos en el taxi ayer, ¿no? Y decía, pero ¿ustedes de dónde son? ¿Son todos gente de diferentes partes del mundo? Y dijimos, no, somos todos españoles. ¿Por qué? Porque hay una realidad que todavía no cree que esta cultura también determine una definición de lo español, lo que sea que eso quiera ser, ¿no? Y entonces que cada uno de nosotros desempeña ese gesto, ¿no? O, por ejemplo, antes que una señora me ha venido, ¡ay, tú eres la actriz, qué bien lo has hecho! Y es como de... ¿El qué? Es decir, hace falta muy poco para desmontar una cosa que vamos a tener que estar montando 3 días. Es decir, lo que quiero deciros a todas aquí es que tenemos mucho trabajo por delante y que probablemente nosotros ya estamos convencidos. O sea, estamos aquí, estamos hablando entre conversos, que la parte más difícil está allá. Pero como hay una parte en la que vamos a hablar del futuro,
lo dejo para después, pero creo que sí, que si hay algo que yo recupero de estos encuentros que hemos tenido, de estas jornadas, de este momento, es esa posibilidad de girar, ¿no? Incluso en momentos en los que uno dice, uff, voy a tener que ir allí a contar lo de mi libro y tal y cual, ¿sabes? Pero siento que es importante. Yo me fui de aquí porque no tenía ganas de responder, me fui de aquí de España, me refiero, a estudiar, a trabajar fuera, porque no tenía ganas de responder unas preguntas que eran muy insidiosas y que tenían que ver con cosas que definen las comunidades a las que yo pertenezco y otras, ¿no? Y ahora he vuelto para enunciarlas, todas esas otras cosas, ¿no? Y para crear una plataforma, al menos desde mi posición como directora del MACBA, de diferencia, para no ser un token, porque yo no quiero ser un token, quiero que haya una realidad más allá de quién soy, que pueda representar esa pluralidad de la españolidad, llamémosle así, que existe en este contexto. Continúo. Yo no sé si me escuchan, pero primero que nada, bendiciones a toda la gente de la diáspora que está acá, Ireotonowá, toda la gente negra, descendiente de indígenas, gitanas, asiáticos, moros, que estamos en este espacio del dolor. También es importante recordar dónde estamos, no solamente España, sino específicamente en este lugar y con la memoria de este lugar. Es fuerte cuando la Silvia estaba ahí gritando y el eco que retumbaba acá. Y es porque no estamos solas, acá están también nuestras ancestras. Y es importante recordar y no olvidar, por eso doy bendiciones a toda la gente que estamos vivas acá, pese a toda la artillería que pretende que no lo estemos, ¿no? Y... para mí es importante estos encuentros a partir de la imposibilidad, del error, del patchwork mal hecho también, ¿no? De las pisadas que acá están y que dejan un rastro, como decías, y que también ensucian, y que dentro de lo sucio también hay belleza, y dentro de lo complejo hay imposibilidad. Entonces, cuando nos juntábamos en el... yendo al ministerio para pensar esto, era como, wow, esto es un reto imposible. Y yo creo que esto es un poco lo que caracteriza este encuentro, la imposibilidad, ¿no? Pensarnos en ese juego de lo imposible que genera posibilidades, cuando inclusive pensar el nombre de este encuentro. O sea, yo no soy ciudadana, yo no tengo ni papeles aquí, llevo 9 años ahí peleando para tener papeles en esta vaina. Y no soy español, entonces el taxista también... ¿Sabes? Cómo había esa interpelación y cómo también cuerpos de la diáspora, de la no pertenencia, generamos realidades, imaginarios, posibilidades, dibujamos, generamos sonoridades para existir dentro de lo imposible, ¿no? Como cuando tú no tienes papeles estás en la inexistencia, ¿no? Cuando estás en la imposibilidad, pero al mismo tiempo estás generando. Y yo creo que este espacio y este encuentro es un intento fallido, ¿no? Con errores, con tropiezos, que yo los rescato, para hacer esto. Y yo lo pensaba recordando este texto de Octavia Butler, La parábola de Sauer, que de hecho ahí en el librito, en el programa, está un concepto que inventamos ahí que se llama cohabitabilidad. Entonces, es imaginar ese futuro tenso, no ese futuro armónico, que para mí eso no existe, sino contradictorio, caótico, difícil, y donde tenemos que juntarnos medianamente para sostener nuestras vidas, sostener el planeta. Entonces, para mí, este encuentro es esto, ¿no? Dentro de lo imposible, dentro de la diversidad, la tensión, cómo encontramos posibilidades, ¿no? Cómo encontramos posibilidades en un mundo heterocentrado, mayoritariamente cis heterocentrado, cómo existimos cuerpos que somos fugitivos a esa cis heterosexualidad. Y aún así estamos acá, ¿no? Entonces, para mí es un juego de esto, ¿no? Es como, es el día a día de una travesti. O sea, el mundo está hecho para que no existamos y nosotros estamos aquí. Vivas, bellas, con calor, pero vivas. Gracias.
distintas reuniones, ¿no? O sea, quiero decir, primero hablaba Elvira, luego Iki y el resto pues aplaudíamos, básicamente. Bueno, yo desde aquí también quiero expresar mi agradecimiento al espacio de aprendizaje tan brutal que ha supuesto formar parte del comité, especialmente también ejercitando mi blanquitud y mi vulnerabilidad en ese sentido, pero sobre todo con esa mirada puesta en aprender y en generar un espacio también, yo creo, de mucha admiración. Ha sido un privilegio las reuniones, el espacio de convivencia y el resultado de lo que allí ha derivado. Me sumo a las palabras de las compañeras en el no dejar de pensar este espacio simplemente como un espacio de transición en el que hemos dejado de hacer bombas para hacer eventos, ¿no? Como si los eventos de por sí estuvieran desprovistos de intenciones o de poder o de perpetuación de ciertos sistemas, y empezar a dotarlos, sí, de paz, pero con toda esa memoria, como decía Iki, y con toda esa reparación que está pendiente en una ciudad como Sevilla, que pocas veces creo que ha hecho ese análisis de su pasado colonial y de su responsabilidad en ese sentido. No sé si estamos preparadas como ciudadanía para eso, pero creo que hay un compromiso en adelante de que este espacio pueda significar una apertura a esa mirada y, sobre todo, que no haya una vuelta atrás, ¿no? en plantear o en establecer esa mirada de colonial en lo que aquí ocurra. Sobre el valor, yo creo, del encuentro o de el valor que le ofrecemos precisamente a este tipo de aparatajes, tienen que ver también con esa noción de la cultura como si fuera una cuestión neutral, ¿no? Cuando ha sido y es una herramienta colonizadora que ha perpetuado pues mecanismos de poder y de opresión, ¿no? Y en ese sentido decía y comentábamos en el texto que ofrecíamos, ¿no?, al inicio del comité, Dipesh Chakrabarty hablaba de que existe, ¿no?, una sala de espera de la historia, ¿no?, como una metáfora en suspensión de esas comunidades que esperan ser validadas en sus formas de relacionarse, en sus formas de existir, en sus formas de producir arte. Y creo que este tipo de eventos, si bien no van a romper con las barreras o con los muros de esas salas de espera, sí puede difuminarlos, al menos temporalmente, ¿no?, para que en esos momentos ocurran esos posibles, ¿no?, que hablaba también Iki. Entonces, bueno, creo que es un punto también importante a valorar en ese esfuerzo desde lo público, con toda la contradicción y el conflicto que eso implica, pues plantear espacios de discusión donde probablemente quienes configuramos o quienes tenemos más privilegios en esa esfera pública seamos quienes menos tenemos que aportar. Y luego, con respecto al concepto de diversidad, ¿no?, creo que planteabas también si hemos avanzado en esa visibilización en los últimos años. Claro, sí, o sea, lo anterior, o sea, era demasiado insostenible, ¿no? Pero me sumo a esa idea de que está todo por hacer, que quizás hay que también trascender un poco ese concepto de visibilizar cuando visibilizar es hacer visible algo que no existe, cuando todas estas realidades sí que existen y quizás sea más interesante o más respetuoso o invite más a una agencia más potente y más digna hablar quizás de reencontrarse o de reconocer a esos cuerpos o a esas otras culturas de las que hablamos. Los aplausos, ¿no? También. Ya. ¿Tú qué decías? Que no, claro. A ver. No era broma. Tiramos con Paloma, si quieres, Paloma. Bueno, muchas gracias a todas, a todos y a todes por estar aquí y, por supuesto, por invitarme. Bueno, para mí este proceso de participar en Cultura y Ciudadanía ha sido
una manera de llevar a la práctica la teoría y muchas de las cosas que, por una parte, en mi caso también como cuerpo de la diáspora, como cuerpo que no ha podido encajar muchas veces, también he pasado por estas distintas fases, ¿no? Por una parte, me estoy encontrando con la teoría y luego, por otra parte, cómo todo esto lo podemos de verdad llevar a esas instituciones, agentes culturales, a toda esa industria o distintos procesos en los que después me he encontrado por mi trabajo como periodista, por mi trabajo como escritora y como gestora cultural. Entonces, bueno, me tengo que remontar al pasado Encuentro de Cultura y Ciudadanía, donde tuvimos esta invitación, esta conversación con la gran Iki, donde aprendí un montón y donde después me sentí muy contenta, ¿no?, de poder ser invitada a este comité, donde poder llevar a la práctica algunas de las cosas que en esa conversación estábamos proponiendo. Que para mí, en esa conversación, yo lo único que hice fue poner una presentación y empezar a decir todas las personas que deberían estar en este encuentro y que hemos conseguido, muchas de ellas hemos conseguido traer. Y entonces, pues bueno, también ese reconocimiento, ¿no?, a esa apertura. Ha sido un encuentro de tensión, pero también de apertura. Y por esa parte quiero recordar una conversación, una entrevista que hice a la compañera Dagmar Olivar, que está ahora mismo presentando Yo soy el Otre, donde hablaba de que la apertura de las instituciones, tampoco lo podemos olvidar, es básicamente gracias a que colectivos migrantes, colectivos racializados, culturales, hemos estado ahí todo el rato luchando durante muchísimos años, pidiendo, demandando, haciendo propuestas culturales interesantísimas que durante muchísimos años no han sido reconocidas. Y entonces es eso, ¿no? Por supuesto que es agradecimiento a esa apertura, pero al mismo tiempo es como, era inevitable, ¿no? Como has dicho tú, Sofía, o sea, era demasiado insostenible, ¿no?, este modelo tremendamente sexista, racista, heterocéntrico, ¿no?, con el que estábamos trabajando. Así que, sobre todo eso, ¿no?, yo lo veo un grandísimo reconocimiento a todas esas personas. Es como, wow, o sea, tengo muchísima suerte de estar sentada aquí y al mismo tiempo tengo toda esta comunidad, todas estas personas con las que he trabajado, con las que he aprendido, que nos han llevado aquí a poder hacer esta programación, que creo que sobre todo nos emociona muchísimo y nos emociona muchísimo las posibilidades que pueden surgir a partir de aquí. Y bueno, súper interesante también, como comentabas, el tema del glosario. Creo que ese, ahora mismo, que el tema del lenguaje, al mismo tiempo que es mi principal materia prima con la que trabajo, todas las palabras están como tan cargadas, todo eso, ¿no? Como, ¿de qué manera ese glosario podía reflejar esa superación del lenguaje racional y esa ambivalencia, ¿no?, un poco? Yo creo que lo hemos conseguido, creo que, o sea, con esa parte de la ilustración, esa parte académica, esa parte más poética, hemos tratado de conseguir un glosario que habla de esa ambivalencia, de esa fugitividad, de esa tensión, ¿no?, que hay un poco en las palabras. Y luego también, para mí también fue un momento muy importante poder analizar los proyectos que llegaron a partir de la convocatoria abierta. Fue interesantísimo, ¿no?, porque llegamos aquí distintas personas diversas con toda nuestra historia vital y nuestro trabajo, donde además creo recordar que, bueno, lo que has nombrado tú también, Sofía, de las comunidades de aprendizaje y de cómo hemos aprendido unas de las otras, también luego decir, vale, vamos a hacer esta convocatoria abierta y a ver qué llega. Y es como, ostras, que llegara gente que no conocíamos, que no habríamos conocido de otra manera. Y, por supuesto, seguir, ¿no?, seguir en esa dirección de mapeo, de ver quiénes están haciendo cosas, que son muchísima gente, y también preguntarnos por qué no llegan más proyectos, cuáles son los proyectos que no llegan, cuáles son los proyectos que sí están llegando, y analizar todo eso, ¿no? Y que, como bien has comentado, o sea, también se ha comentado, ¿no?, el tema de que la cultura no es neutral, ¿no?, que siempre está este tema de la neutralidad de la cultura y de cómo, bueno, la meritocracia y de cómo se llega. Bueno, pues hacernos también esas preguntas. Y bueno, muy contenta de que muchas de las propuestas, proyectos,
conferencias que se van a realizar durante estos 3 días no hablan solo de representación, de inclusividad vacía, ¿no? De esa tokenización, esa visibilidad simplemente de cuerpos diversos, de culturas diversas, sino que también están proponiendo un proyecto político y también abrazar ese... porque, bueno, como persona que está muy inmersa en todo esto, es como noto ese enorme tabú y ese enorme miedo, ¿no? Entre unir cultura con lo político, con la reivindicación, siempre es un terreno muy frágil, ¿no? Donde trabajar. Entonces, bueno, estos 3 días van a estar llenos de propuestas interesantísimas, más en ese sentido, ¿no? Pues, la Ciao Dives, que es como se diría en romano, un buen día. Por intentar responder un poco a la pregunta, Benito, de si hemos avanzado en algo en este tiempo, se me ocurre cerrar esta tanda de intervenciones con un pequeño reconocimiento a cómo se están dando este tipo de debates tan complejos, tan difíciles, tan llenos de dolor, en la misma ciudad de Sevilla, que es donde vivo, donde prácticamente hago mi trabajo, y es justamente hace un año, en Factoría Cultural, que es un centro cultural en Polígono Sur, oficialmente el barrio más pobre de este país, hicimos un campus Polígono Sur, el tercer campus Polígono Sur, que es una actividad académico-artística donde, en cierta forma parecida a Cultura de Ciudadanía, cada año se plantea un tema y un género artístico y hay una parte teórica y una parte práctica. A mí se me pide que, en principio, bueno, como soy esta cosa de la representatividad que a veces tanto nos limita, pues me piden, piensa en una programación sobre cultura gitana contemporánea, sea eso lo que vaya siendo. Y dije que antes de llegar a eso, que es este año cuando lo hacemos, había algo previo. Y ese algo previo era reflexionar sobre lo que decía Adriana antes de lo complejo que es hablar de raza. Entonces hicimos el campus, que fueron como 2 semanas y pico. Creo que se me fue un poco la mano en la ambición, pero fue importante abrir el debate en Sevilla, abrirlo además desde la periferia de Sevilla. Y, como decimos en la factoría, centrar la periferia para descentrar el centro. Y entonces, ahora, de lo que hemos aprendido, de lo mucho que hemos aprendido en el campus del año pasado, que está, además, que lo podéis ver en la página web de factoría, y ahí están todo como un repositorio de intervenciones y textos, con todas sus limitaciones, como aquí también hemos dicho, con todas sus contradicciones incluso, pues el siguiente paso lo ha dado, y aquí tengo que reconocer la valentía de Benito y Adriana y el equipo, de plantear abrir este debate desde dentro de la misma institución con lo que nosotros hayamos podido sugerir, ¿no? Y entonces nos venimos aquí a Artillería. Yo en su momento, en una de las actividades que hicimos en el campus fue el paseo decolonial por la ciudad de la raza. Y vinculé el archivo de Indias con fábrica de artillería. Y eso trajo mucho problema, mucho. Y fue una visita muy, muy dura. Pero recuerdo una intervención aquí, hace un año, aquí mismo, donde estamos, en este mismo espacio, se me ocurre como unir a aquellos que son los que habitan las periferias del sistema, y bueno, pues entendí un poco naif. Reunimos a vecinos de los barrios periféricos de Sevilla, varios colectivos de mujeres migrantes que están en Sevilla y un grupo de chavales que están en un centro de refugiados en Torreblanca, que es otro de los barrios. Y había un chaval que decía, cuando dando vueltas por aquí, yo como soy historiador, pues cuento muchas milongas y entonces pues le explico la historia del edificio. Y le pregunto a Búbaca, se llamaba, no se me olvidará. Búbaca, ¿qué te parece el edificio? ¿Te gusta? Me dice, no me gusta. Este edificio no debería existir. Y entonces, si hemos avanzado en algo es en abrir la brecha en que el concepto moderno
de raza, tiene en Sevilla uno de sus puntos claves. Y el sostén que lo ha mantenido durante 500 años ha sido este edificio, lo que se producía en este edificio. Entonces, es una oportunidad para todos, todos y todas, que podamos, en los tres días que estemos aquí, abrir el debate de cómo será el futuro de este edificio. ¿Qué papel contaremos a aquellos que, como dice Iki, no deberíamos estar aquí? Pero aquí estamos. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Exactamente. Eso. Exactamente. Entonces, bueno, lo cierro ahí. Y la idea esta de que había... abrir el debate de cómo el concepto de raza nos ha configurado, nos sigue configurando, porque no es una realidad solamente histórica, sino es también, va mudando de forma y nos sigue determinando y sigue determinando muchas veces los propios debates. Y para terminar esta parte, o sea, hay también seguir con lo que decía Sofía y Paloma de vincular el debate crítico con la cultura. Creo que hay una cuestión básica que era, en el campus planteábamos que la raza es, la producción cultural en general suele ser soporte de los discursos de la raza y el racismo, ¿no? Y hay una clave para abrir una grieta ahí y que eso se aflore diferentemente, que es romper el sentido común. El sentido común nos dice muchas cosas que nos deberían ayudar a entender diferentes. Bueno, os dejo ahí. Muchas gracias. Y bueno, también queremos contar con la voz de la institución en este caso, ¿no? Es el Ministerio, que también tiene que mojarse. Gracias, Benito. Bueno, sí, un poco preparando Benito y yo esta mesa, pensamos que podía ser importante que estuviésemos también como Ministerio explicando por qué hacemos esto, ¿no? Y lo primero, a mí me gusta estar aquí también como una manera de dar las gracias corpóreamente a todos los miembros de este comité, que ha sido, yo creo, excelente el trabajo que habéis hecho y, por supuesto, habéis dejado de dedicar horas de vuestro trabajo, de vuestros días, para venir a reuniros, ¿no? y pensar en estas jornadas. O sea, que muchísimas gracias, ha sido un verdadero lujo y hemos aprendido muchísimo. Bueno, ¿por qué hacemos esto, ¿no? Poco, yo creo que lo que me toca a mí contar ahora. Yo pienso que desde las instituciones públicas, bueno, para mí esto desde luego es una manifestación del servicio público que tiene que se le presume, por supuesto, a toda acción del gobierno y de la administración pública, porque bueno, pues un gobierno gobierna, ¿no? Y una administración ordena y desde luego para ello tienes que escuchar a la sociedad que configura ese país en este caso y entenderla, ¿no? Intentar entenderla y por lo tanto pues intentar de esa manera administrar de la mejor manera posible, ¿no? Esos son un poco conceptos como muy básicos del funcionamiento de una democracia, pero creo que no es malo que lo recordemos, ¿no? Porque estamos aquí, porque hacemos este ejercicio. Entonces yo creo que este foro que ya existía cuando yo llegué al Ministerio ha intentado abrirse a la sociedad desde el primer momento. Tengo la sensación, sin desmerecer los foros previos, pero que este de esta vez es verdad que está abordando cuestiones de muchísima sensibilidad social, que está tocando temas que como sociedad española tenemos pendientes. Es verdad que no solamente la sociedad española, sino las sociedades de los países de nuestro contexto europeo también los tienen, ¿no? Por supuesto, seguimos teniendo pendiente todas las cuestiones relativas a la memoria democrática de nuestra guerra civil, pero es que las cuestiones de la colonización, de la poscolonización, en fin, son cuestiones que no se han abordado nunca, ¿no? Por parte de España. Así que, en fin, que hay mucho trabajo por realizar en ese sentido. Y lo que a nosotros nos gusta, yo creo que Benito en eso está haciendo un trabajo excelente con este foro, es un poco sentar un armazón en el que podamos llamar, o sea, hacer una llamada a quien desde la sociedad está trabajando, en este caso por estas, ¿no?, estas cuestiones concretas que nos traen aquí estos días, y podáis tener una voz, podáis encontraros con vuestros colegas de distintos entornos y contextos y
pero que están trabajando en, esa, en esas mismas líneas y bueno, y puedan surgir cosas y aquí, desde luego, que se pueda visibilizar. Eso creo que es fundamental. La visibilización es un factor importante, pero yo creo que tampoco podemos simplemente contentarnos con esa visibilización. Es decir, bueno, pues hemos hecho unas jornadas en las que se ha podido abordar la cuestión de las minorías, de las periferias, de la discriminación por todo tipo de orígenes, sino que, o sea, no basta con visibilizarlo y punto, sino que yo, obviamente, tenemos que buscar que eso no pase en el futuro y que quienes son hoy unos niños, ¿no?, con orígenes diversos o con maneras de sentir de sentirse como personas diversas, pues puedan vivir en una sociedad mucho más normalizada en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que ese es el deber que como administración, como gobierno y en el concreto como Ministerio de Cultura. Es verdad que la cultura, por supuesto, para nada es neutral, no tienes más que irte a un museo y ver, ¿no? El Museo del Prado, desde hace muy poco, hay mujeres, no digamos ya autores de otros orígenes que no sean europeos, pero las propias mujeres hemos estado completamente invisibilizadas, ¿no?, en la cultura. Pero sí que es una herramienta, yo creo que es la mejor herramienta para transmitir las tensiones, el sentir de la sociedad y poderla transformar, ¿no? Y a mí me parece que en eso, bueno, pues manejamos un material altamente, o sea, con grandes capacidades de transformación y de avance de nuestra sociedad. O sea, que en ese sentido yo creo que como Ministerio de Cultura y Deporte tenemos, yo así lo siento, como una especie como de doble responsabilidad, ¿no?, dentro de lo que es el gobierno y la administración. Pero luego yo creo que también esto es beneficioso para las propias instituciones. Pensaba que ya me estaban cortando. Ya acabo, ¿eh? Porque también nos transforma como instituciones y como Estado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un viaje de ¿no?, una simbiosis que se produce positiva en ese sentido. O sea, nosotros necesitamos saber cuál es el pálpito de la sociedad y qué es lo que está pasando para poder implementar políticas que nos hagan progresar, ¿no?, como colectivo. Así que creo que también somos unos grandes afortunados, porque es que para nosotros esto es un regalo realmente de poder aprender y poder traducir todo esto en políticas a nivel estatal y las comunidades autónomas y por supuesto municipal, ¿no? Aquí estamos en Sevilla y en esta, ¿no?, estáis hablando de qué se va a hacer con este espacio, y tantos espacios tan simbólicos también en Sevilla que nos llevan a tantos aspectos de nuestra historia que bueno, pues en fin, me callo ya, Benito, si te parece. Pero... Bueno, yo creo que para nosotros es cuestión reconocer esas inseguridades, ¿no?, esas vulnerabilidades. Es un ejercicio necesario, ¿no?, como personas y como trabajadores públicos, porque nos obliga a dar ese giro, ¿no?, que mencionaba antes, creo que Elvira, a ponernos en otro lugar, ¿no?, y nos hace mejores en el sentido de que podemos empatizar más con ciertas realidades. Nos trastorna nuestras cuotas, ¿no?, nuestras posiciones de poder, pero creo que es un ejercicio de valentía también ceder, ¿no?, esas poquito a poco esas cuotas de poder, ¿no?, que la administración, claro, tiene, ¿no? Entonces, bueno, yo invito también a otras administraciones. Hay aquí varias consejerías, algunos ayuntamientos, gracias por venir también a hacer ese ejercicio, ¿no?, de humildad y reconocer nuestras propias inseguridades también, que tienen muchísimo que ver con el lenguaje. Yo probablemente, estamos estructurados como estamos estructurados. Yo he sentido una inseguridad enorme a la hora de definir, nombrar, enunciar, ¿no?, con estas personas delante, ¿no? Entonces, eso me hace más pequeñito, que es bueno también, ¿no? Más pequeñito en mi labor de gestor cultural público, ¿no? Y eso es una herramienta de aprendizaje también muy importante. Tenemos un par de preguntas más preparadas, pero Elvira quiere entrar. No, yo solamente quería decirte, o sea, no hay, que creo que hay una cuestión que tiene que ver con el compartir y el sentirse a la altura del otro, ¿no? Es decir, estamos aquí, tú y yo estamos aquí porque tenemos esa capacidad de gestionar nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, pero también desde la posición en la que emergemos, ¿no? Entonces yo creo que hay como una parte en la que hay que seguir insistiendo, que no es un ejercicio de solamente hacerse frágil, sino de reconocer el lugar de privilegio y de poder también. Claro.
desde ahí, ¿sabes? No, hay a veces que yo creo que toda la parte de carga que se debe a nuestro trabajo, ¿no? Hablamos de la política o del dolor o del esfuerzo, de la ausencia, pero también de la belleza, de la sensualidad, ¿no? Es decir, yo creo que es una de las cosas que también hablamos en la mesa entre nosotras, ¿no? Es decir, cómo generar también desde lo positivo, desde el estar aquí y desde el enunciar, ¿no? Por eso el glosario, ¿no? Hay una parte que yo creo que hay que empezar a desvirtuar, ¿no? Que es esa noción de que nos hace distintos todo el rato, que te equilibra, ¿no? Es decir, si hay algo que creo que puede ser interesante de esta oportunidad es encontrarnos, pero encontrarnos más allá, porque nosotros ya nos conocemos. Si de hecho la gente que está en ese mundillo y ve la lista y dice, ah, bueno, sí, tal cual. La clave aquí es otras gentes que puedan escuchar eso. Que nosotros reflexionemos en alto, bueno, yo también me siento de alguna manera fuera porque hasta hace un año llevaba 10 años viviendo fuera de España y encontraba estos temas que tienen que ver con la blanquitud o la negritud, que tienen que ver con lo institucional desde ese lugar, también en otros terrenos en los que algunas de estas cosas están superadas y otras todavía siguen sin garantizarse, ¿no? Entonces, creo que eso también es como muy clave, ¿no? Es decir, que el ejercicio que hacemos hoy, pensando un poco en la última pregunta que nos pensaba para el futuro, y lo decías muy bien, ¿no, Ariana? A lo mejor este es un ejercicio que realmente le dé la vuelta a lo que significa cultura y ciudadanía también para el Ministerio, pero a lo que puede hacer esta plataforma como un ejercicio en el que al final a lo mejor las leyes, las administraciones y la gestión de lo político le costará llegar. Bueno, yo ahí es un poco creo que nuestra aspiración, o sea, que no se quede solamente en la labor del Ministerio de Cultura, sino que contagiemos a otros ministerios y a las políticas, ¿no? Que se hagan desde el gobierno. Esa es nuestra ambición, ¿no? De tener esa capacidad también de ir más allá del propio contexto cultural, ¿no? Que también es la propia también fuerza que decía de la acción cultural, ¿no? O sea que bueno, en ello estamos. Yo creo que otra idea que está muy presente, ¿no? Y yo creo que tenemos dos preguntas más preparadas, pero yo creo que entramos en un diálogo y cada uno diga lo que quiera. Ahora, dos ideas más, hay una sensación de herida, ¿no? que menciona siempre Iki o Miguel Ángel, de brecha, de grieta, ¿no? Y esto, bueno, a veces es fácil, ¿no? Plantear los temas a la contra, ¿no? Al anti, de formas antagónicas, ¿no? Nosotros aquí y vosotros allá, ¿no? Y yo al menos, no sé, creo que también el equipo teníamos muy claro que había que plantear este encuentro en plan propositivo, ¿no? Hablar de riqueza, diversidad, de potencialidades, de poesía, de arte, de sensualidad, otras formas de estar, de sentir, o sea, cómo eso todo nos enriquece, como sector, como sociedad, pero también como sector cultural. En fin, ahí tenemos un potencial enorme y creo que una de las propuestas del encuentro era esto, ¿no? Posicionarnos en un sentido propositivo, ¿eh? También. Y positivo. Y positivo, muy positivo siempre, ¿no? Y no enredarnos también en los juegos de lenguaje, ¿no? En las definiciones. Que es un material muy sensible y poder dar una retórica siempre muy hueca a una conversación que se retroalimenta en sí misma y nunca termina y plantearlo de otra forma, ¿no? Y creo que hay muchas propuestas en el programa que van en esa dirección. Y bueno, ahora pasamos de las preguntas que había previstas y decir lo que queráis. Pues una cosa que me estaba rondando a mí la cabeza, no sé si interrumpo a alguien que no ha mirado, ¿no? Es que también a veces desde la esfera cultural parece que solamente hay una capacidad de intervención en lo simbólico, que es súper importante y que ahí muchas veces pues nos jugamos grandes batallas y planos de la existencia de muchas personas, ¿no? Pero creo que, no sé si la intervención de Elvira iba por ahí, pero algo que debemos pedir también a las instituciones es que se creen esas condiciones materiales de posibilidad para aquellas personas, comunidades, que no gozan de la categoría de ciudadanía, ¿no? O sea, ¿cómo desde un encuentro que ostenta dos palabras tan complejas, ¿no? Como es cultura y ciudadanía, ¿cómo conseguir transgredir el enunciado y pasar realmente
establecer unas condiciones de ciudadanía que vayan mucho más allá, por supuesto, de un aval en un papel que además es imposible conseguir y que está pensado precisamente para que eso no avance, ¿no? Entonces, quizás desde este tipo de encuentros también debamos pensar en ese tipo de aportaciones y de cómo poner en tensión a la institución en este baile, ¿no? de que tenemos entre manos, entre la sociedad civil, la institución, las minorías, lo que eso signifique, y la gente que estamos en los márgenes por otros motivos. Bueno, cómo poder forzar un poco la máquina para que, más allá de exponer, programar y validar, pues también se ofrezcan esas condiciones materiales para que todas esas personas que lo necesitan. Hay una vaina que me está aquí sonando en la cabeza y tiene que ver con este juego difícil, ¿no? Los compañeros de Sevilla Negra que tienen un juego allí que me dicen, mira, vamos a jugar. Sí, a encontrar los papeles. ¿Cómo voy a jugar a esto, por favor? Si es mi everyday, seguramente el de ellos también. Agarra una palabra, que es un requisito, y lanza, ¿no? Entonces, obviamente lanzó, malísimo, que es fanática de los Lakers, pero... Y no encesté. Y entonces, la sensación de frustración. Y todos los papeles que estaban allí tirados en el piso de un montón de gente que intentó y tampoco lo consiguió. Entonces, es importante también, primero, pensar en un futuro complejo, en un futuro no prometedor, porque eso tiene que ver con todo el mito cristiano, ¿no? De la salvación y el futuro, y vamos a llegar. Sino un futuro que va a ser caótico, difícil, jodido. O sea, cada vez más... va a ser más jodido. Y aquí me viene este texto de Ni Ferreira da Silva, de ir en contra de la flecha del tiempo. Porque a veces pensamos en el futuro y es como el paraíso cristiano y toda esta vaina que no. Y pensar en esos otros rumbos, que no necesariamente tiene que ser para allá, para adelante, puede ser para allá, por aquí, por acá. Y que implica pensar también en el pasado, y buscar esas posibilidades de fuga, ¿no? Como, vale, yo lancé esto, no lo logré, veo todos los fracasos que están aquí, yo voy a buscar a esa gente que fracasó. Y nos juntamos, porque cuando empezamos la primera reunión decimos, ya nosotras nos hemos encontrado. Claro. O sea, el ministerio no está haciendo nada. Ya nosotras nos hemos encontrado. Yo puedo nombrar el 80% de las personas que están aquí y tengo su teléfono, los puedo llamar y tomamos un café. Y es así, entonces no juguemos a que estamos haciendo más, porque ya... Eso se ha dado. Entonces, cuando pensamos en futuridades, para mí es pensar en múltiples caminos imposibles, ¿no? ¿Cómo hacemos un proceso de producción, que lo simbólico para mí tiene mucha fuerza, un proceso de producción artística, convocatorias a los sin papeles, convocatorias a las refugiadas, convocatorias a las que no podemos declarar impuestos, convocatorias a las que no sabemos qué es el IRPF menos el IVA menos no sé qué vaina. ¿Me explico? Entonces, como hay un montón de formas de crear y hay un montón de cajas para aprisionar. Entonces, entender las múltiples formas para crear, para generar posibilidades, para mí es lindo y tiene que ver también con muchas formas de habitar. Y esto no lo digo como mera poesía y como mera retórica, porque si no estuviera yo vivo acá un montón de tiempo sin papel, un montón de gente anda por ahí haciendo cosas y generando redes y generando vínculos y pensar que eso, the future is always here in the past, cuando decimos que el futuro está aquí en el pasado, de Amiri Baraka, es algo fuerte, porque cuando yo escucho la palabra minoría, así como me da migraña un poquito, porque yo digo, ¿quién contó para saber que somos minoría? Ahí están Tumi. Entonces, nos han contado. No es que estoy buscando que nos cuente, porque eso también, yo soy fugitivo y me escapo, ¿no? Con el censo y la cosa, porque además el censo es para los con papel y toda la vaina, pero los han contado, really, sobre todo a los españoles con DNI, que no son blancos, que son de orígenes diversos. Los han contado en este país para hablar de minorías. ¿Qué vaina es esa, no? Y si le sumas a los sin papeles,
Y cuando digo que el futuro está en el pasado es porque de nuestros territorios eso ya lo vivimos, o sea, ya hay censos étnicos, raciales, no sé qué, y eso no es la solución, porque ya lo vivimos y otros países de acá de Europa también tienen censos étnicos, raciales, whatever, que no genera ninguna solución, sino para mí es importante las múltiples vías de escape, las múltiples formas y salir también inclusive de unas frases que son cristales y que esos cristales te ayudan a ver una realidad, pero quizás hay que romper ese cristal, ¿no? Y verlo sin eso, verlo con el cristal roto para que se vuelva fractal también y tener como muchas posibilidades. Eso. Le estamos sacando más definiciones, ¿no? Más acepciones a la noción de... ¿Eh? Sí, tenemos 10 minutitos. Tenemos 10 minutos, pero yo creo que también si el público quiere aportar, hacer alguna aportación, creo que es importante, ¿no? Hacerlo. Mira, a mí me gustaría hacer una pero, aportación, sí. muy pequeña. Claro, como insisto, como soy historiador, pues soy un poco pesado también con esta idea de poder... Eso que dice X del pasado, entender en qué momento el pasado se convirtió en pasado y en qué momento se rompen los tiempos otros y aparece el tiempo histórico, aparece el tiempo de la modernidad, ¿no? Que es, y ocurre con toda la fuerza del cañón fabricado en artillería, ¿no? Entonces, hay un artículo sobre la población extranjera en el barrio de San Bernardo, aquí donde estamos, que aparece reflejada en los archivos parroquiales de la iglesia que está aquí detrás, la que pega aquí detrás. Entonces es muy interesante cuando habla de los moros esclavos, que dicen, que más que nada esto lo cuento porque creo que tiene interés. Dice, al parecer los esclavos moros no vivían en casa de sus amos, sino que andaban ganando jornal para rescatarse, viviendo en los corrales de vecindad donde practicaban sus ritos musulmanes, comunicándose con los moros de Berbería, raptando niños y procurando convertir a los otros esclavos. Y aquí viene la clave. Concertaban con los amos el rescate de sus propios hijos desde antes de nacer estos, con lo que nacían libres y se criaban como si estuvieran en África. Y eso ocurría aquí, justamente a 300 metros de donde estamos. O sea que en ese sentido el futuro ya existía, los otros tiempos ya existían. Fue el cañón fabricado aquí el que marcó el tiempo del progreso, el tiempo de las cosas como tenían que ser y no como las hacían los otros. Entonces, bueno, por terminar, es Angeli Marín Cisneros, la historiadora de la ciencia, nos habla de que es muy importante, y creo que de esto también puede salir en este encuentro de 3 días, que Fábrica de Artillería de Sevilla se convierte... esté presente en el mapa internacional de la trata atlántica. Es clave. Y eso es una responsabilidad de todos. Instituciones, investigadores. Gracias. Paloma, ¿tú también querías decir algo? Un poco, bueno, para terminar y poder hablar con el público. Bueno, un poco en la línea de lo que se ha comentado de la tremenda necesidad de crear también esas condiciones materiales, ¿no? Porque yo creo que una gran preocupación que tengo como creadora, pero también Alberto, como todos los proyectos alrededor, es las enormes dificultades que hay en la sostenibilidad de un proyecto a largo plazo, de las enormes dificultades que hay. Y un poco en esa línea, ¿no?, de todo lo que ha comentado Iki, también en esa idea que una vez comentaste en una reunión y me encantó, que es lo de reunirnos y ver todas esas convocatorias de las que hemos sido rechazadas, ¿no? Y ver quién se queda dentro y quién se queda fuera. Entonces, volver a hablar de esa tremenda imaginación, de esa tremenda creatividad que personas migrantes y racializadas hoy en día, en particular, pero también creadores en general, tienen, ¿no?, para sobrevivir en este pues ambiente de competencia extrema, ¿no?, y de precariedad. Muy bien, pues si os parece. Vamos a dar un par de turnos de palabra, creo, en el público que han pedido. ¿Sí? Yo tengo 2 preguntas. Una es si hay pliegos de firmas para la regularización ya aquí en este evento, porque creo que sería un buen lugar donde recoger firmas. Para la...
¿Lo conocéis? Sí. ¿Quiere alguien explicarlo? Y otra pregunta es sobre el nombre que va a tener este edificio, porque he escuchado antes en la presentación que eran Magallanes y me ha dado dolor de corazón y me he ido. Entonces quiero saber por qué ese nombre, si ese es el nombre, si os planteáis realmente qué connotación tiene ese nombre, ¿no? Qué peso de un colonizador así. Había otra más al lado. Si queréis, recogemos todas de golpe y, vale. Y después hablamos, ¿vale? Así creo que racionalizamos. Ese chico. Mira, sí. El chico que estaba al lado también. ¿No? Sí. Yo es que no es una pregunta. Yo, a raíz de lo que decía ella de Future is only here in the past y cómo reconstruimos, cómo nos reconstruimos a través de romper ese cristal y esos añicos. Y como estábamos buscando formas de nombrar, me he acordado del poema de un amigo que siempre decía que es imposible recomponer los fragmentos de un espejo roto, pero yo siempre le contestaba que decía que eso dependía de cómo, porque tenemos algo, una herramienta que los niños utilizan mucho, que es un caleidoscopio, y a mí me encanta pensar que el futuro será caótico pero de forma caleidoscópica. ¿No? Somos un montón de trocitos, nos hemos hecho añicos, llevamos muchas heridas, como hemos dicho, somos espejos a la vez, pero somos espejos rotos los unos de los otros, y quería añadir esa palabra de caleidoscopio al debate. Al glosario. Al glosario. Mira, él. Pues muchísimas gracias por la charla. Yo quería, no es una pregunta, es aportar una idea, porque muchas veces cuando estabais hablando decíais visibilizar, pero no es visibilizar. Cuando se quiere visibilizar una cosa, es una cosa que antes no existía, pero hay mucha gente que están aquí que son de una segunda o tercera generación de personas inmigrantes, entonces es dar espacio, porque muchas veces son gente que han propuesto algunos proyectos para poder hablar y no han tenido la oportunidad o la suerte, o les han rechazado el proyecto que quería aportar. Entonces, yo creo, mi forma de ver la cosa, no es visibilizar, es dar un espacio para que la gente pueda decir o enseñar o educar a la población. Es lo que yo quería aportar. Muchas gracias. Hay otra persona ahí en el... Se habla mucho, ¿no?, de la reparación de memoria histórica que se está haciendo con la guerra civil. ¿Pensáis hacer lo mismo con la memoria histórica de los esclavistas que tienen calles, estatuas, monumentos y que se les sigue venerando como, como poco es desafortunado llamar este espacio Magallanes con toda la carga que tiene? ¿Se piensa hacer algo en serio o se va a sacar una estatua de un sitio para moverla para el otro y va a seguir la plaquita de la estatua venerando, por ejemplo, Antonio López y López, Francisco de Pizarro, Hernán Cortés, con toda la carga que nos supone a las personas que lo tenemos que ver y que descendemos de esa gente que fue casada, asesinada y torturada? Bueno, tengo la sensación de que teníamos que haber tenido en esta mesa al alcalde de Sevilla, ¿no? Para contestar. Bueno. Sí. Dice que ya, ¿eh? Sí, vamos. Claro. No, hay una cosa, y yo en relación a eso sí que me parece muy importante lo que acabas de decir, que no ha salido en el micrófono, que no es solo Sevilla. No es solo Sevilla, Cantabria, Asturias, donde se rinde homenaje a esclavista. Hay una cuestión muy importante, y has dicho una cosa que a mí me parece que tiene que ver también con esta mesa y con lo que llevamos diciendo desde el principio y que creo que fue la clave en nuestra primera conversación, ¿no? Es decir, no puede ser que solo te afecte a ti,
Es decir, que si alguien ve una estatua, que probablemente muchas veces no tenga ni idea de lo que está viendo, pero es que si lo ve y sabe lo que es, también le tiene que afectar. Por eso digo siempre, no es una cuestión que solo me afecta a mí porque soy negra, te tiene que afectar a ti porque eres un ser humano que es sensible y además también puedes tener una... Puedes o no puedes, porque también sabemos que no todo el mundo es empático, pero puedes mostrar empatía. Pero la historia es de todos. ¿Cómo contamos la historia? Es lo que en un momento dado se ha determinado de unos pocos. Ahora tenemos la posibilidad, institucionalmente, a nivel personal, en momentos de encuentro, en cualquier tipo de relación, ¿no? Sistemática, ¿no? Para romper esa, ¿no? Lo que hablabais un poco de las condiciones materiales. Las instituciones son condiciones materiales que tenemos que transformar. Y desde ahí podemos generar otros discursos, desde ahí podemos adueñarnos de las historias también. ¿Vale? Sí, bueno, brevemente, porque creo que viene la siguiente mesa, totalmente de acuerdo con Elvira. Yo he puesto el ejemplo de la guerra civil para decir que ni siquiera hemos sido capaces de gestionar ese problema y ese es solamente uno de las heridas que tenemos. O sea, que es que, por supuesto que hay que revisar el pasado colonial y hay que hacer una reparación y el pueblo gitano, que lleva 500 años siendo español y, sin embargo, se le ha seguido mirando, digo, por poner un ejemplo también, se le ha seguido mirando como si no lo fuera. Y eso, vamos, yo creo que todos los que hemos crecido en este país, yo en mi infancia, iba en el colegio, estábamos las niñas blancas y las niñas gitanas. Y es que es así, es decir, que tenemos, como decís, que empezar también a normalizar por nosotros mismos esas situaciones. Entonces, yo el ejemplo que ponía con la guerra civil es que algo que ha sido tan doloroso y que nos ha dividido tanto como país y que todavía no somos capaces de abordarlo de manera, democrática y pacífica, o sea, con distancia y con empatía, pues fíjate si no nos quedan muchísimas otras cosas por revisar y por poner en su sitio. O sea, totalmente de acuerdo contigo. Yo lo ponía como ejemplo precisamente de lo mucho que tenemos por delante. Y que con estos foros lo que intentamos es, pues, por lo menos hablarlo, ¿no? Y empezar a ver cómo entre todos avanzamos. Y tienes toda la razón, Niki, con el término de minorías. Por eso también el glosario me parece muy importante, ¿no? Porque tenemos que revisar nuestros... ¿no? Cómo verbalizamos las cosas, ¿no? Y yo creo que hablar de minorías es... pues no se puede hablar de minorías, o sea, aquí todo el mundo somos, ¿no?, parte de la sociedad y ya está, ¿no? Y sí, españoles, bueno, aquí de distinta, ¿no? Los productores, diversidad. Gestores culturales, responsables políticos culturales públicos, ¿no?, que a veces ni siquiera políticos, bueno, tenemos la labor de un poco de cambiar, ¿no?, abrir el debate y cambiar el relato, ¿no?, el discurso, ¿no? Afortunadamente no somos legisladores, creo que ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, cambiar las leyes nuestra mano. Pero sí que está en nuestra mano abrir los debates, ¿no? Y esto es lo que propiciamos, ¿no? Y el debate social y, sobre todo, la propuesta cultural asociada a ese debate social. La mi pregunta, perdón. Era la de Magallanes. No los hemos... Ya sí, pues, perfecto. Pues muy bien, se irá recordando para que todos aquellos que vuelvan. Revista Sin Norte, ¿no? Y bueno, hay otra. Sin Norte, Abdiel, quien sí. Tenga DNI puede firmar, quien no tenga DNI no puede firmar. Necesitamos 500.000 firmas para personas no regularizadas, es decir, irregularizadas por el Estado racista español. Ya. Bueno, haría otra pregunta sin resolver, pero que es el nombre del centro, pero desafortunadamente tampoco la podemos responder nosotros porque depende del ayuntamiento. Isa está haciendo el gesto de... Pero bueno, una responsable, presidente del ayuntamiento está aquí, Isabel Ojeda, que amablemente se... Sí, tenemos el micro que ha recogido en el streaming también, por si no lo sabéis. Ah, vale. Sí. 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 Acercado aquí, al escenario. Bueno,
nos decía que no es casual que este debate que estamos abriendo aquí, que sabemos que es peliagudo y que es un tema sensible, se dé precisamente en este espacio, en este contexto, y antes de que se abra el centro. Creo que era un debate necesario y, por supuesto, puedo garantizar que en lo que me dependa el nombre se va a revisar. Este nombre viene de un proyecto Interreg de hace un montón de años cuando se puso en marcha y ahora mismo está en los papeles, pero no significa que el nombre tenga que ser el Centro Magallanes. Y yo creo que es interesante el debate que se ha abierto y si estamos realmente sensibilizados y, como decía Sofía, la programación que se haga aquí para revertir, digamos, ese pasado colonial y poder ponerlo en valor, todo lo que se haga tiene un sentido político, así que el nombre, por supuesto, también se revisará, ¿vale? Le acabo de poner un mensaje al alcalde para decirle que bueno, sí, es verdad. que el debate se ha abierto y que tenemos todos esa preocupación. O sea, que yo creo que tenemos que estar, de alguna manera, bueno, pues todos a una en que lo que surja de aquí será la génesis de lo que luego se ve allí. Y creo que es importante también otro tema, que es que la fábrica de artillería, a pesar de ser un sitio súper glamuroso aparentemente y tan mainstream como será en el futuro, era importante que el Encuentro de Cultura y Ciudadanía, que es un encuentro crítico y sobre todo con esta temática, fuera la simiente del futuro programa que acoja artillería. Gracias. Bueno, pues si os parece, damos por concluida esta primera sesión. Pido excusas al siguiente panel por habernos comido un poquito de su tiempo, lo siento mucho, pero al ser los primeros, pues siempre no. Hay más ganas de hablar. Entonces, no.